Quedan las bocas del Cabuyarito que se unen con el Meta. Espectacular este lugar, muy bonito para venir a visitarlo. La aventura de montar en canoa es una cosa muy divertida. El agua está un poco amarilla, pero un agua clara para sacar mi curo y palometa. Allá se alcanza a ver la abuela pescadora, la que había subido en el motor unos minutos antes. Thank you.
Esta fue el resultado, vea. Sacando palometas aquí en Cabuyaro. Muy hermosas. Está comprobado que Leo pesca con lo que haga bien. Le entregué.
todo. Vea. Qué pesar. Qué pesar que la gente deje estos desastres de basura en lugares tan bonitos como hoy donde estuvimos pescando y que nos fue tan bien, y vengan y lo contaminen de esa manera. A ver qué fue lo que pescó este hombre, vea, bacano. ¿Cómo se llama? Este es un barbiancho. Está bacano, muy bonito. Es rico también. ¿Y con qué lo sacó? Con corazón. Con corazón. Corazón de pollo. Bueno amigos, este fue el resultado de la pesca del día de hoy. 14 palometas. Mira cómo están de bonitas. 14 palometas en el sector de Cabuyaro, en el río Cabuyarito. Muy bonito el lugar para ir de pesca, para que ustedes también vayan y disfruten allá en este lugar, vean. Una muy buena pesca.